cordial saludo, querido hermano, en este ya tercer encuentro dominical de formación en el que nos encontramos. Hoy vamos a continuar avanzando en esa formación sobre las virtudes, dando inicio a lo que pudiéramos llamar la virtud primera y principal, la virtud de la caridad. Para poder llegar hasta ella, vamos a hacer como una especie de recorrido rápido sobre lo que se conocen como los grados del amor. Esos grados del amor tienen en su punto más elevado, en su punto álgido, lo que conocemos como virtud de la caridad. Pero insisto, para poder llegar hasta ahí, hasta lo más elevado, previamente tenemos que recorrer los grados más bajos, los grados ínfimos de esa escala del amor. Cada uno de esos grados son entonces afines a la caridad, pero no son sinónimos de ella. Ya sé que estamos mal acostumbrados y creemos que es lo mismo decir amor que caridad. Son grados afines, pero no sinónimos. Están en correspondencia unos a otros en grado ascendente, pero eso no significa que sean sinónimos, que sean lo mismo. Es entonces esta una escalera en la que los peldaños superiores presuponen los anteriores. Para poder llegar al grado sumo de la caridad, insisto, hay que pasar previamente por los grados anteriores del amor. Los seis grados del amor son así: la simpatía en su peldaño primero, la benevolencia, el amor en sí mismo, la amistad, la dilección o predilección y al fin la caridad. Vamos de una forma un tanto ágil a dar un recorrido por estos seis escalones que son las gradas del amor o los grados del amor para al fin redundar más de lleno en la virtud de la caridad con la que continuaremos en domingos sucesivos para tratar de recorrer bien esta virtud y de implicarla en nuestra propia vida. El primer grado del amor es el que se conoce como simpatía. La simpatía puede ser definida como compartir los sentimientos alegres o dolorosos de otros. Eso es la simpatía. No es propiamente amor, pero es ya un comienzo que está preparando para el amor en sí. Como tampoco, si hablamos de lo antagónico, la antipatía tampoco es verdadero odio, aunque la antipatía conduce generalmente hacia el odio. Los movimientos de la simpatía o de la antipatía surgen espontáneos en la inteligencia y también en el corazón del hombre, independientes de su misma voluntad. La simpatía entonces es más un estado afectivo que una pasión. Hay veces que decimos, ese señor me parece simpático, esa persona es antipática. Es decir, que sin conocer a las personas, sino tan solo con haberlas saludado un poco, habernos relacionado un poco, nuestra inteligencia genera, por la forma de ser de otros, cómo reaccionan o cómo realizan las cosas, nuestra inteligencia genera como un estado de simpatía o un estado de antipatía. La simpatía tan solo es una chispa que abre el comienzo para los grados del amor. La antipatía es una chispa que igualmente, de forma antagónica, abre los grados hacia el odio. Por tanto, una u otra chispa que se da en nuestra inteligencia como estado afectivo debe de ser algo controlado para que nosotros nos movamos más hacia el amor que hacia el odio. Tras el grado inicial de la simpatía viene el segundo, que es el de la benevolencia. La benevolencia es el acto de la voluntad por el que queremos el bien para el otro.
No te olvides de esta definición. Las definiciones son importantes porque ayudan a establecer conceptos claros en nuestra mente que nos ayudan a comprender y así asimilar lo que estamos tratando. La benevolencia es el acto de la voluntad por el que queremos el bien para el otro. Quiere decir esto que es más que la simple simpatía. No es solo que alguien nos caiga bien. Ay, esa señora es simpática, nos resulta simpática esa señora con la que nos hemos cruzado. Sino que la simpatía es solo algo puramente sensitivo, de sensaciones, estado afectivo de la inteligencia. Y se da en los niños e incluso hasta en los mismos animales, seamos realistas. Los animales generan este movimiento espontáneo de simpatía o de antipatía. Pensemos, por ejemplo, en un perro, en un gato y en tantísimos otros animales hacia sus dueños o hacia quienes los tratan. Generan simpatía o antipatía. La benevolencia no es así, es algo superior ya. La benevolencia es un acto en el que está implicada la voluntad, que supone un acto racional. Fíjate, no es solo que yo sienta una atracción de simpatía hacia esa otra persona, sino que yo quiero hacerle el bien a esa otra persona. Cuando aparte de parecerme simpática esa persona, yo tengo el deseo y en mi voluntad genero la decisión de hacerle el bien, en mí ya hay amor no solo de simpatía, sino también de benevolencia hacia esa otra persona. Obviamente, la benevolencia es menos que el amor. Porque la benevolencia es un acto de la voluntad, sigo insistiendo, pero en el que es compatible la frialdad del afecto. Yo puedo ver simpática a una persona, yo puedo querer ser benevolente, hacerle el bien, pero eso no significa que yo contraiga matrimonio con esa persona. Tampoco significa que yo tenga a esa persona dentro de mi grupo de amistades. No es necesario que se impliquen los afectos. Se le puede hacer el bien a alguien sin que ese alguien sea ni la pareja, ni un amigo, ni nada por el estilo, ni tampoco un familiar de cualquier otro grado. En el estado perfecto, la benevolencia recibe el nombre de benignidad. Tiende en este caso entonces a traducirse en obras. Cuando pasa a la práctica recibiendo el nombre ya de beneficencia. Si esas cosas prácticas que decimos se realizan con prontitud, generosidad y esplendidez, se llama liberalidad. Todo esto, aun cuando es algo bueno y va creciendo en grados de bondad, de excelencia de esa bondad, aún no es ni amor, ni por asomo es caridad. Digo esto porque muchas personas confunden la liberalidad con un acto de caridad y no son ni siquiera primos hermanos, son vecinos muy lejanos, vecinos sí, pero muy lejano, mucho menos son familiares. Una persona que con prontitud, con mucha generosidad, porque a veces estamos hablando de donaciones de mucho dinero, otras veces con gran esplendidez, sin que nadie se lo pida, está haciendo el bien a otros, tan solo es una persona que tiene benevolencia en su corazón y con una benevolencia liberal, con prontitud, con facilidad, con generosidad para dar a otros. Pero eso no es caridad, es benevolencia. Ya estamos en el segundo grado. Dijimos primero simpatía, segundo benevolencia, que también puede llamarse según las circunstancias benignidad, beneficencia o liberalidad. El tercer grado es el que propiamente se llama amor. La palabra amor proviene de otra
que podemos citar como mama. La mama, como sabes, es la glándula femenina que proporciona alimento al niño. Así expresaría el natural llanto infantil de un bebé con el que reclama el alimento a su madre. Por eso, el gran filósofo griego Aristóteles pone el amor maternal como el prototipo de todos los amores posibles. El amor, este tercer grado, se divide en dos especies. Una que diríamos es buena y la otra es deleznable, es mala. La primera se llama amor de benevolencia. Esta primera especie del amor es amar a una persona en sí misma, por lo que la persona es en sí misma, no por lo que tiene, no por lo que puede dar, por lo que sabe hacer, no por lo que te puede reportar. No, el amor en su primera especie de benevolencia es un amor que ama por lo que el ser es en sí mismo. Un amor que, si se desea el bien, tiene la característica de ser amor, de deseo. Y si ya posee ese bien, entonces le amamos por el placer y contacto que sentimos de que posea dicho bien. Así se forma el llamado amor de complacencia, que es un acto de la voluntad por el que se une al placer contento y bien ajeno. Como ves, parece esto como un laberinto, pero es muy necesario que todas estas ramificaciones las vayas teniendo en cuenta. Casi yo te recomendaría hasta memorizarlas como si de una clase teórica se tratase, porque como vengo diciendo, hay que tener una serie de conceptos claros en la cabeza. Si nosotros nombramos igual una silla que una mesa con el mismo concepto, entonces ya no vamos a saber ni lo que es silla ni lo que es mesa, porque estamos nombrando todas las cosas que son distintas con el mismo concepto, con la misma palabra. Y no, señor, no es lo mismo una silla que una mesa. Entonces uno, en algún momento de la vida, tiene que memorizar que esto es una silla y sirve para sentarse. Esto es una mesa y sirve para comer, para apoyarse en la lectura, para poder escribir y para otro sinfín número de cosas. Pues bien, es necesario que sepas que el tercer grado del amor en sí mismo, valga la redundancia, se llama amor y que tiene dos especies. La primera de sus especies es amor de benevolencia, que cuando se desea el bien a la persona que se ama en sí misma, entonces se llama amor de deseo, que cuando se busca el placer y contento de la compañía de esa persona, se llama amor de complacencia. El tercer grado del amor en su segunda especie es una derivación que me voy a atrever a llamar asquerosa, porque ya verás que es deleznable. La segunda especie del amor se llama comúnmente amor de concupiscencia, que es amar a una persona por el provecho que reporta esa persona, por lo que podemos sacar de esa persona, para que te saque de un apuro, para que te consiga una determinada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un amor tremendamente relativo. No es un verdadero amor, sino en realidad pudiéramos citarlo como egoísmo repugnante y profanación del mismo amor. Porque cuando a una persona se le ama por lo que puede dar, por lo que puede conseguir, por las capacidades que tiene y por tanto los beneficios que te puede reportar, esto tan solo es, hablando comúnmente, aprovecharse de alguien. O dicho finamente, egoísmo repugnante. Cuidado, porque muchas personas en eso de no tener conceptos claros en su cabeza han entendido que el amor es esto,
que enamorarse es conseguir a alguien del cual sacarle un determinado rédito, que ser amigo o amiga de alguien es simplemente aprovecharse de alguna persona sin tener que pagar cuando te haga un favor. Esto es asquerosísimo, porque se ha denostado la misma palabra amor que es bella en su solo concepto. Fíjate lo que decía de Aristóteles en relación con el niño que llora. Eso es el amor. Dos seres que se buscan para donarse mutuamente. La mamá reporta al niño, el niño reporta a la mamá. Bien, tenemos ya los tres primeros grados del amor y estamos, por tanto, a la mitad de la escala, a la mitad de la escalera. Decíamos simpatía, benevolencia y en sí mismo el amor. Tres grados iniciales. Simpatía, benevolencia y amor. Vamos a ir ahora ya de la mitad hacia el fin, los tres grados superiores. Grado cuarto, quinto y sexto. Amistad, dilección o predilección y caridad. En el cuarto grado encontramos la amistad, que es un amor, para entendernos, correspondido. En el grado anterior, el tercero, decíamos, es amar a alguien por lo que ese alguien es en sí mismo. Pero eso no significa que aquel a quien se ama corresponda al amor. Se puede amar a una persona sin que esa persona le ame a uno. Eso es el tercer grado que se llama en sí mismo amor. El cuarto grado es un avance, porque ya no es solo que tú ames a otra persona, sino que la otra persona te corresponde amándote. Y cuando tú amas y también a ti te aman, ese cuarto grado es lo que se conoce como amistad. Es un amor mutuo y recíproco, correspondido, que va acompañado evidentemente de benevolencia, que era el segundo grado que tratamos. Es un amor correspondido en el que también el uno al otro se desean el bien, fundando entonces cierta comunicación de bienes. A veces en la amistad se comunican tiempo libre y las personas que son amigas salen a correr juntas, van juntas al cine, toman café juntas. Otras veces hay objetos materiales, comparten un carro, un vehículo, hacen viajes juntos, tienen determinadas cosas en común. Correspondencia de amor con deseo mutuo de que haya bien en la otra persona y a la misma vez compartir bienes. Cuarto grado del amor es la amistad. El quinto grado es la dilección, o como más comúnmente se le llama, la predilección. Es un amor selectivo de preferencia que escoge el bien óptimo, el mejor posible, entre todos los que sean posibles. Se aplica principalmente a las cosas más nobles y elevadas. Cuando se habla de amor de predilección, no se puede hablar tanto de un ser humano, o mucho menos de un animal, sino especialmente de Dios, y cuando no es de Dios y se refiere a un ser humano, en realidad se está hablando de los propios padres, de los consanguíneos o de amigos que son muy íntimos. Nosotros en el lenguaje coloquial distinguimos entre el cuarto y quinto grado diciendo, este es amigo íntimo. Nosotros aquí de forma pues más oficial o más seria decimos cuarto grado es amistad, que vamos a decir simple, el quinto grado es amistad íntima o predilección o como se dice también dilección. Bien, tenemos ya los cinco grados del amor que son interesantes irlos memorizando y tener en cuenta qué significan. Te invito a ver este video con calma, pausarlo, verlo varias veces. Simpatía, benevolencia, amor, amistad,
dilección o predilección. En el sexto grado y último, lo más elevado es lo que se conoce como caridad o propiamente hablando la virtud de la caridad. La caridad, insisto, es una virtud teologal única, infundida por Dios en la voluntad, por la cual el justo ama a Dios por sí mismo con amor de amistad sobre todas las cosas, y a sí mismo y al prójimo por Dios. Ya ves que es algo único y distinto, porque todo el resto, las cinco anteriores, pueden salir espontáneamente de nuestra naturaleza. Podemos sentir simpatía, benevolencia, amor, amistad, dilección, todo esto es posible, pero en ningún caso podríamos tener la virtud de la caridad si Dios no nos la da. Esto tenlo muy en cuenta porque nunca jamás compares la caridad con las otras cinco. Grado aparte, aunque sea el más elevado, pero grado aparte. No puede ser puesta al mismo nivel ni tampoco tratar de pretender que sea igual ser amigo que vivir la virtud de la caridad. Nada que ver. Bien, voy a ir dando pasos para explicar progresivamente esta definición que he dado sobre la virtud de la caridad para tratar de lograr que lo integres en tu propio ser. La caridad, entonces, es un hábito no natural. No es algo natural, es algo sobrenatural que produce los actos sobrenaturales de un modo connatural y sin grave esfuerzo. Nosotros somos seres finitos, no somos sobrenaturales. Sin embargo, Dios, al infundirnos la virtud de la caridad, nos concede algo que es sobrenatural y entonces nosotros, siendo pequeños y limitados, tenemos la capacidad de hacer cosas sobrenaturales de forma prácticamente espontánea y sin esfuerzo, porque es Él quien nos ha dado esta capacidad. En segundo lugar, dice la definición citada, que la caridad es una virtud, es decir, un hábito operativo bueno, porque es una buena cualidad que perfecciona la voluntad para que produzca actos sobrenaturales de amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo por Dios. Fíjate, por Dios, actos de amor a Dios. Luego, en segundo lugar, a nosotros, en tercer lugar, al prójimo, en este orden, Dios, uno mismo, el prójimo, pero siempre con esa motivación, por Dios. Si tú haces cosas para ti, por ti mismo, no es caridad. Si tú haces cosas por los demás, por ellos mismos, no es caridad. Tú haces cosas por Dios, por el mismo Dios. Tú haces cosas por ti mismo, por Dios. Haces cosas por los demás, también por Dios. Y esto sí es caridad. No solo decimos que es virtud, sino que le damos el apelativo de que es virtud teologal, porque es un principio operativo con el que nos ordenamos directa e inmediatamente a Dios en el plano sobrenatural. Está esta virtud directamente ordenada a Dios en el plano sobrenatural, que es la razón formal de todo lo que se hace bajo esta virtud. Como digo, siempre que se haga algo sin tener por razón de ser a Dios, no es virtud de la caridad. Cuando nos amamos a nosotros mismos o al prójimo, como decía, por algún motivo distinto que no sea Dios, no hacemos un acto de caridad sobrenatural. Es una simple virtud natural. Es generosidad, es virtud de la generosidad, es virtud de la liberalidad, pero no es ni por asomo, porque está a kilómetros y kilómetros infinitos de distancia, la virtud de la caridad. Jamás podemos poner al mismo nivel una virtud natural o humana con una virtud que es sobrenatural, que no solo es sobrenatural, sino es la más elevada de todas las virtudes sobrenaturales. Cuidado.
Seguimos diciendo que esa virtud teologal que es única está infundida por Dios, porque el hombre por sí mismo jamás podría alcanzar la virtud de la caridad. El hombre es algo natural que no puede llegar a lo sobrenatural. Para llegar a lo sobrenatural tiene que ser dado por ese mismo otra orilla, el lado de Dios, y por eso decimos que es Dios quien lo da. El pecador entra en posesión de la gracia y la caridad en el mismo momento de su justificación, es decir, cuando es bautizado. Si después de haber sido bautizado cae en pecado mortal, cuando vuelve a ser justificado por la absolución del sacramento de la confesión. O si no hay posibilidad de confesarse, en un acto de perfecta contrición. Pensemos en la oración Señor mío Jesucristo o tantas otras oraciones por el estilo. Esa virtud teologal que es única y que es infundida por Dios, Él la infunde en la voluntad del hombre, como hábito que llamamos infuso, dado a la voluntad del hombre. Le da a la voluntad del hombre una capacidad que de por sí no tenía previamente. Reside entonces, como ya venimos diciendo desde el día primero de estas charlas de formación, la caridad reside concretamente en la voluntad, ya que su acto es un movimiento de amor hacia el sumo bien. Es decir, es la capacidad de ir a Dios. Eso es la caridad. En todo cuanto se hace y decide la persona, tener capacidad de ir a Dios. Eso es, en grado resumidísimo, la virtud de la caridad. Y el amor y el bien que constituyen el objeto de la voluntad lo consigue elevar igualmente la virtud de la caridad. El amor sensible, memoriza esto bien, porque es el mayor problema que hay en la Iglesia Católica hoy en día y desde hace décadas. El amor sensible no es necesario ni tiene nada que ver con la virtud de la caridad, porque es una realidad suprasensible. Hay personas que cuando hablan o reflexionan sobre la virtud de la caridad, piensan que están hablando de ir a misa y sentirse bien, como una especie de gustito interior en la misa, de ir a la adoración, a la exposición del Santísimo y sentir como un desmayo, que le salgan así muchas lágrimas, que se sienta como, no sé, muy querido interiormente por Dios. Eso no es caridad. Eso se llama amor sensible. Dicho más claro, se llama sensiblería, sensiblonería o como quieras llamarlo. Pero como vengo diciendo, la sensiblonería es algo humano, que hasta cierto punto es bueno y muy bueno, pero no tiene nada que ver con una virtud que es sobrenatural, porque lo sensible está en el plano de lo natural y de lo humano. La caridad está en el plano de lo sobrenatural y más excelente. Por eso tenemos que afirmar que hay dos peligros. En primer lugar, confundir los sentimientos naturales con el auténtico fervor que concede la caridad. Una cosa es ser persona fervorosa y otra cosa es ser persona sensiblona. El fervor se puede tener sin sentir nada. Nunca a lo largo de toda la vida, en la celebración de la misa, al confesarse, al rezar, al adorar el Santísimo, pero la persona tiene fervor. Sin embargo, la persona puede estar llorando a lágrima viva cada vez que asiste a misa, cada vez que ve una imagen de la Virgen, cada vez que asiste a un acto de devoción y no tiene ningún fervor en su alma. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Segundo peligro, apego a lo sensible de la caridad con menoscabo de su carácter sobrenatural. Y aquí está extendida la red sobre toda la Iglesia a nivel universal. Un sacerdote que al hablar no produzca lágrimas,
una adoración eucarística donde no haya oraciones que hagan sentir un efluvio de sensiblonería no sirve. Entonces nos encontramos como a la caza y captura de sacerdotes que promuevan lo sensible y por eso cada vez más procesiones, cada vez más actos de devoción popular, cada vez más cosas que fomenten la sensiblonería. Y por tanto, esto hace que cada vez se degrade más la liturgia, que cada vez haya menos formación o no correcta, que cada vez haya menos dirección espiritual o una dirección espiritual mal llevada. Y por tanto, nosotros le pasamos este barniz de la sensiblonería a todo lo que hacemos. Y así pretendemos maquillar incluso a los santos. Muchas personas, si hubieran conocido, si se atrevieran a conocer de verdad hoy en día, por los auténticos biógrafos, al santo cura de Ars, a San Pío de Pietrelcina, a San Francisco de Sales y a otros grandísimos directores espirituales, saldrían huyendo. Porque no había nada que más odiaran estos santos que la sensiblonería. Sigo avanzando. La virtud de la caridad es una virtud teologal única infundida por Dios en la voluntad del hombre, por la cual el justo, dice la definición, con esto tenemos que entender que el que está en pecado mortal, porque le falta la gracia de Dios, no puede hacer un acto de caridad. Nadie que esté en pecado mortal pueda hacer un acto de caridad. Esto se nos pasa como por encima, pero cuando una persona está en pecado mortal, está en enemistad con Dios. Entonces, ¿cómo va a hacer algo por Dios si está siendo enemigo de Dios? ¿Cómo va a tener capacidad de hacer actos sobrenaturales si el único sobrenatural es Dios y por tanto el único que concede esa capacidad es Dios? Necesitas o estar bautizado o estar confesado y en gracia de Dios, o si no está esta posibilidad, al menos hacer un acto de contrición perfecta. Oración, Señor mío Jesucristo. Si no, imposible. Nadie que esté en pecado mortal hace realmente un acto de caridad. Puede hacer un acto de benevolencia, de liberalidad, de limosna, lo que quieras, pero no es caridad. La caridad es una virtud teologal única, infundida por Dios en la voluntad del hombre, por la cual el justo, el que está en gracia de Dios, ama a Dios por sí mismo, es decir, en quien es, no por lo que puede dar, no por lo que puede hacer, en sí mismo, con amor de amistad. Hay muchos que dicen que es imposible la amistad del hombre con Dios, porque decíamos, si recuerdas, en ese grado del amor que es la amistad, que conlleva amor mutuo y también donación mutua de las cosas que se poseen. Pero, ¿qué le podemos dar a Dios que Dios no tenga? Sin embargo, dicen los santos que se puede y se debe, según la caridad, vivir la amistad con Dios, porque amamos a Dios por sí mismo, punto primero, alegrándonos de lo perfecto que es y buscando siempre su gloria. En segundo lugar, porque hay amor mutuo, porque nosotros le ofrecemos nuestro corazón a Dios y Dios habita allí y se deja gozar en nuestro corazón, a la misma vez que Él nos da su propio corazón todo entero, como sabemos, en demasía. En tercer lugar, porque hay verdadera comunicación de bienes, especialmente al llegar al cielo. Dios nos lo da todo, pero ya antes aquí en la tierra no para de darnos cosas. Y aun cuando digamos Dios lo tiene todo, ¿qué puedo darle? Nosotros le damos todo sabiendo que todo viene de Él, porque lo que hemos recibido se lo reportamos de nuevo a Él. Esta es la grandeza de la amistad entre el hombre y Dios y es posible por estas tres causas. La caridad es una virtud teologal única infundida por Dios en la voluntad, por la cual el justo, el que está en gracia de Dios, ama a Dios por sí mismo, por quien es, no por lo que puede dar, con verdadero amor de amistad, sobre todas las cosas, porque no se puede amar a Dios si no se le ama por encima de todas las cosas, incluyendo uno mismo, la esposa, los hijos y todo lo que más se pudiera querer en esta tierra, amando a Dios por encima de todas las cosas, a sí mismo,
a uno mismo y al prójimo, es decir, siendo primero nosotros mismos y actuando como modelo del amor al prójimo. Lo que no quieres para ti, no se lo hagas a los demás. Si no te gusta que te insulten, no insultes. Si no te gusta que te escupen o te peguen, no escupas o pegues a los demás. Si no te gusta que te roben, no robes a los demás. Si no te gusta que te critiquen, no critiques a los demás. Esta es la forma de la caridad. Se ama a Dios por sí mismo, por quien es, no por lo que puede dar, sobre todas las cosas. Luego se ama a uno mismo y luego se ama a los demás, al prójimo. Y con esto termino, por Dios, por Dios. Esto se nos ha olvidado muchas veces. Hay que amar a uno mismo y al prójimo por Dios. La razón de que nos amemos a nosotros mismos, la razón de que amemos al prójimo, debe ser siempre Dios. Sin esto, la caridad desaparece. Para dar paso a el primer grado, es decir, de estar en el sexto, pasamos rápidamente a volver al primero, a un simple grado de simpatía, de amor puramente natural o humano. Deseo con todo el corazón, querido hermano, que estos seis grados del amor, especialmente la virtud de la caridad, trates de integrarlos, de comprenderlos, de asumirlos, porque en esto se basa la búsqueda de la santidad, la auténtica vida espiritual católica, la auténtica relación con Dios, con uno mismo y con los demás. Que Dios te bendiga, te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei Omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maneat semper. Amén.